bienvenidos. Hoy nos vamos hasta Neila, localidad ubicada al sureste de la provincia de Burgos. La villa se sitúa en el fondo del valle, a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Está emplazada en la confluencia de tres provincias, Burgos, Soria y La Rioja. Empezamos la visita. Presidiendo el barrio más antiguo de Neila, el de San Miguel, se encuentra la iglesia que le da nombre, de origen románico, de la que se conserva la cabecera y el cuerpo inferior de la torre. Según se puede leer en la descripción, data del año 1087, aunque numerosos estudiosos la datan de mediados del siglo XII. La nave ha sufrido diferentes modificaciones, la última a principios del siglo XX. El edificio, en la actualidad, da cabida a la Casa del Parque de las Lagunas Glaciares de Neila. En la Casa del Parque, a lo largo de su visita, conoceremos de primera mano la historia de las Lagunas Glaciares de Neila. Nos acompaña Antonio, su guía. Las Lagunas de Neila fueron originadas por la erosión que los glaciares produjeron en la base de los circos. Una vez retirado el hielo, la cubeta dejada se llenó de agua, formando las lagunas que podemos ver en la actualidad. En el año 1970 se desarrolló un proyecto de transformación del complejo glaciar para su uso turístico y de pesca intensiva, en el que se alteraron ciertas estructuras del glaciar, se realizaron desmontes y se crearon diques para aumentar el nivel de las lagunas. El riesgo de colapso de algunos diques, unido al deseo de renaturalización del entorno, hizo que en el año 2001 las lagunas sufrieron un proceso de restauración, restableciendo en cierta medida los relieves característicos del modelado glaciar, además de eliminar o rebajar ciertos diques. Además de conocer la historia de las lagunas, en la Casa del Parque podemos ver un audiovisual en el que se realiza un recorrido sobre los principales valores naturales y culturales del parque natural. En la parte alta, en la zona del coro, nos encontramos el Rincón de la Memoria, rincón que nos cuenta una de las actividades con mayor relevancia en la historia de Neila, la transhumancia. También tiene cabida otra de las actividades que fue de especial importancia en la zona, como es el caso de la agricultura. Ya para cerrar nuestra visita a la Casa del Parque, se exponen muestras de artistas de la zona. En este caso, podemos ver la de Máximo Gómez, afincado en Palacios de la Sierra. Dejamos la Casa del Parque y nos vamos a callejear por el pueblo. En ella destacan sus casas de arquitectura tradicional. Dentro del pueblo se encuentra el paraje llamado La Cueva, donde nace el río Neila, también llamado Najerilla, que recoge las aguas que provienen de las altas montañas. Junto al ayuntamiento encontramos la iglesia de Santa María, iglesia que da nombre al barrio donde se ubica. Continuamos, cogemos el coche y subimos dirección Quintanar de la Sierra para visitar las lagunas. El Parque Natural Lagunas Glaciares de Neila está formado por 8 lagunas. Nuestra primera parada la hacemos en la Laguna de la Cascada, situada a 1.685 metros de altura, estando ubicada a menor cota de todas ellas. Junto a la laguna se encuentra un particular refugio con tejado de pizarra. Muy cerca de allí encontramos el paraje llamado la Cueva de los Potros, donde encontraba escondite el cura Merino. Jerónimo Merino fue uno de los más importantes guerrilleros que combatieron contra las tropas francesas en la Guerra de la Independencia. Subimos hasta la parte alta del parque, haciendo parada en el Mirador de San Francisco, donde tendremos unas vistas espectaculares de todo el valle. En el aparcamiento de los Chacales empezamos una pequeña ruta que nos llevará hasta las dos lagunas más visitadas del parque. En primer lugar, encontramos la Laguna Larga,
situada a 1.900 metros de altitud. Esta laguna tiene una particularidad, su turbera, donde se pueden encontrar diferentes especies botánicas. Muy cerca se encuentra la Laguna Negra, que es la más grande del parque, además de ser la más extensa que podemos encontrar en el sistema ibérico. Durante nuestro paseo, pudimos disfrutar del abundante ganado que pasta libremente por la zona. Como venimos diciendo habitualmente, a los animales los podemos y debemos observar, pero no molestar. Bueno, pues hasta aquí nuestra visita a Neila. Espero que os haya gustado. Como siempre, ya sabéis, por una buena causa, no os olvidéis de darle al me gusta y al compartir. Y nos vemos en el siguiente video.